gusta ese. Esto, películas de alguien que te harán dudar de todo de parte de Cthulhu TV. Sin más que decir, veamos. Ajá. I said, what's your problem? En los últimos días, el debate de los aliens, ovnis y teorías conspiranoicas Uf, han tomado un gran revuelo. ¿Estamos solos? ¿Ya están entre nosotros? ¿El gobierno lo oculta? ¿Serán gente del futuro? ¿O tal vez simplemente cortinas de humo? La verdad, este tema es fascinante. Y qué mejor para emocionarnos que ver muchas de estas teorías en un formato que nos encanta, películas. Así que preparé una lista con lo mejor de los filmes alienígenas y conspiraciones, además de teorías alocadas sobre vida extraterrestre. Estas no serán las clásicas películas clichés de invasión y enfrentar monstruos alienígenas, sino películas que te hagan pensar, dudar de todo lo que nos han dicho, abrir nuestra mente hacia todo tipo de discusiones y entender que podrían existir grupos que utilizan tu ego para manipularte y que nunca abras los ojos. Toma nota de cada uno de estos filmes porque nada es lo que parece. Además, como siempre, te diré dónde verlas, porque Carmelo Alienígena te quiere. Soy Carmelo, bienvenidos a En Cuevana, señores. Cthulhu TV, comenzamos. ¡Bam! Daylight. Tenemos que empezar con una película fuerte, un filme que no solamente es un clásico de culto, sino que es probablemente una de las películas que desataron un montón de teorías que están entre nosotros actualmente. Por ejemplo, los reptilianos, los Illuminatis, las élites que nos controlan, etc. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de todo eso? Muchos de sus argumentos parecían tener razón, y el consumismo y la separación de las clases cada día crean una brecha más grande. Así que tienes que ver They Live, un clásico de 1988, dirigido por el gran John Carpenter. Muy a grandes rasgos, nos presenta la historia de John, un hombre sin trabajo que vive una situación muy difícil en Norteamérica. Cada día parece que las buenas oportunidades solamente pertenecen a las élites y los buenos hombres cada día están peor. Pero en lugar de hacer algo con el sistema, bueno, en nuestros sueños deseamos comprar Lamborghinis, fiestas de lujos y artefactos innecesarios. John encuentra unas gafas que le dan la habilidad de ver cómo es el mundo en realidad. Y vaya sorpresa. Al parecer, una raza alienígena se ha colado entre nosotros y curiosamente todos ellos y sus esclavos directos son los que tienen más dinero, estatus y poder en nuestra sociedad. Así que nuestro prota empezará una cruzada para saber la verdad, a pesar de que la verdad siempre ha estado frente a nuestros ojos. Una película muy adelantada a su época que critica las élites, el consumismo y sobre todo los engaños que nos mantienen sentados sin hacer nada. Por supuesto que unas gafas que te permitan ver aliens es tan tonto como que nadie más quiere investigar unas supuestas momias. Pero claro, sería imposible que fueran verdad. Como mi abuela siempre dice, la verdad está oculta en los detalles. Así que presta atención. Eso no lo decía otro famoso. Otra falta. Conta a Pen TV. Ay, Dios mío, que está tan feo. Para muchos, una de las películas más infravaloradas de ciencia ficción. Para otros, una obra maestra que se aleja de todas las historias sin sentidos de aliens invadiendo la Tierra. Esta visión es mostrada por el genio Carl Sagan, porque sí, esta película está basada en una de sus historias. Y siendo uno de los astrofísicos más importantes que han existido, sin duda sus teorías siempre son interesantes. Contacto nos cuenta la historia de la científica Ellie, una mujer apasionada por la investigación y por la vida alienígena que incluso está encargada de uno de los departamentos del proyecto SETI, aquel conjunto de antenas en el desierto de Estados Unidos que espera recibir alguna señal del espacio. Ellie tendrá que enfrentar fanáticos de creencias alocadas alienígenas, como también escépticos duros y arrogantes que le pondrán trabas en su carrera durante toda la historia. Pero un día, justo antes de que cerraran el proyecto SETI, reciben una señal, una serie de códigos numéricos desde la constelación Vega, que parece arrojarles instrucciones, planos, de cómo crear una máquina. Un artefacto complejo que permite colocar a un humano dentro de una cápsula que es lanzada al interior de tres anillos en rotación. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Será una nave? ¿Será un arma? ¿Será un dispositivo de autodestrucción? Esto tendrás que descubrirlo.
pronto, la película nos colocará en situaciones incómodas en las que veremos que tanto los creyentes como los escépticos terminan siendo una traba constante en la investigación espacial, sobre todo con gente que utiliza realmente el método científico. Creer cosas sin ningún conocimiento establecido con la ciencia, o también dudar de cosas sin usar ningún método científico, solamente puede provocar que la búsqueda se retrase probablemente una década. Y lo más importante, y tal vez contraintuitivo, a pesar de todo lo que acabo de decir, cuando el momento llegue, se necesitará un salto de fe para encontrar la evidencia real. Esta es una de las propuestas más innovadoras de su época en cuanto a una historia de contacto alien, porque rompe totalmente los clichés clásicos del cine de invasiones y de extraterrestres para presentarnos una historia con un mensaje bastante humano y triste, con su toque de ficción. En el mundo de Distrito 9, los aliens ya llegaron a la Tierra, pero cuando los humanos hicieron contacto, se darían cuenta de que su tecnología era suficientemente avanzada, pero que parecían tener problemas en su nave, además de tener tan pocos recursos que literalmente quedaron varados en nuestro planeta. Sin poder regresar y atorados en Sudáfrica, no les queda más que intentar sobrevivir escondidos en casas hechas de basura y robando comida en las calles para mantenerse con vida. Se volvieron literalmente inmigrantes espaciales que se convierten en un problema humanitario. Nadie los quería y los gobiernos gastaban demasiado dinero en ellos. Un día, nuestro protagonista, que pertenece a un programa de vigilancia, viendo de que no hicieran nada raro estos aliens con tecnologías nuevas o algún tipo de patógeno que pudiera infectarnos, termina encontrando un cilindro, uno que contiene un poderoso químico que lo termina convirtiendo en uno como ellos. El hombre no tiene mucho tiempo y parece que ahora será tan rechazado como los alienígenas. ¿Acaso habrá una cura? ¿Alguien podrá ayudarle? Los humanos lo tratarán como un leproso y la película está llena de giros de trama, crisis sociales, pero mucha comedia. Y nos recuerda que los humanos podemos llegar a ser tan asquerosos que no importa quién venga. Parece que algunas veces el problema siempre somos nosotros. Bueno, siempre es así. Ay, no, olor. Juega ahora. Pensé que era World Warship. Patrocíname, World Warship. Starship, a la verga. En el año 1998 saldría una película que se convertiría en uno de los filmes de alienígenas más extraños que el mundo ha podido ver. Pero ojo, no estoy diciendo que sea un filme malo, por el contrario, es una de las mejores películas de ficción que existen y muy poca gente la conoce, y todavía menos gente la entiende. Así que si eres de esos fanáticos que quieren historias nuevas o raras, esta es una muy buena propuesta. Para ti, pon mucha atención. Con esta tengo que darte varios spoilers, ya que es muy difícil explicarla sin hacerlo. Pero créeme, valdrá la pena. Dark City nos cuenta la historia de un hombre quien despierta con amnesia en la bañera de una habitación. No sabe qué está pasando, pero pronto recibe una llamada muy importante que le dice que los extraños irán por él. Él no sabe qué sucede, pero pronto se da cuenta que en la habitación hay una mujer muerta, con señales de haber realizado alguna especie de ritual. El hombre huye, pero justo allí llega un misterioso grupo de hombres altos con gabardinas y peculiarmente pálidos. Esto es el comienzo de una historia que nos presentará una especie de... Miren, cliché del cine, si es calvo es malo. Conspiración donde los humanos estamos siendo controlados por una raza alienígena, la cual quiere manipularnos a través de los recuerdos. Ellos manipulan nuestros pensamientos y al mismo tiempo también tienen la capacidad de cambiar la realidad. De alguna forma son como dioses. Nada es lo que parece. Y todos habitamos en una especie de Matrix. Sí, dije Matrix. Y esto se debe a que muchos piensan que esta película Matrix robó bastante de la idea de Dark City. De hecho, hay un rumor que comenta que las Wachowski espiaron todo lo que se hacía con esta producción y hasta llegaron a tomar sets prestados, aunque esto nunca se ha podido confirmar. Yo creo que los parecidos y las comparaciones son inevitables. ¿Te imaginas que los aliens sí están entre nosotros y que vivamos en una Matrix controlados no por máquinas, sino por seres alienígenas y que nos manipulen mentalmente? Eso explicaría fenómenos tan extraños como los fallos en la realidad, efectos Mandela y hasta los
fantasmas. Te lo digo de verdad, cuanto antes ve a verte esta joya. Es de esas películas que te marcarán para siempre. Sí, la voy a ver. Ok, estoy haciendo trampa. Sé que dije que sería solamente un listado de películas, pero te traje esta serie. Y como soy tu amigo Carmelo, el amante de los trapos y de las piernas jamonudas, sé que me perdonarás todos mis errores. Así que ¿por qué me fijaría en una serie de... Pero bueno, sí, también los trapos y las altas, las dos caen. No están mal ninguno. Bajo presupuesto. Bueno, te voy a decir un secreto. A veces las mejores historias están dentro de estos contenidos. Visualmente no serán tan llamativas, pero enfócate en su contexto, en su lore, en su narrativa. Cuando vi el tráiler, dije, esta debe ser una mierda del tamaño de una casa, ni siquiera le pondré atención. Luego descubrí que de hecho tenía una historia que me heló la sangre. Y dije, mierda, esta historia la tengo que meter en algún listado a la fuerza e inventar que es lovecraftiana. En realidad no es lovecraftiana, pero escucha de qué va este rollo. La historia empieza en el asqueroso mundo en el que vivimos, ya sabes, lleno de problemas, caos por todos lados, guerras, todos encerrados en un sistema que nos jode y que cuando intentas cambiarlo, bueno, la demás gente te jode a ti. Hasta que un día la población es contactada por alienígenas y estos nos dicen que vienen en paz, que quieren ayudarnos, que no debemos temer. Y a partir de ahí, ellos, aunque aún no podemos verlos, nos otorgan todos los avances tecnológicos, fórmulas sociales, políticas y hasta morales que nos permiten encontrar la paz en cada uno de los países en este planeta. Y como por arte de magia, vivimos los próximos 15 años más felices de toda la historia. Los mares, cielos y bosques se limpiaron de la contaminación, ya nadie moría por enfermedades, la depresión dejó de existir y no volvimos a tener ni una sola guerra. Esto sin decir que todo problema económico se había solucionado. Habían algunas cosas que dejaron de funcionar. Por ejemplo, los psicólogos y terapeutas ya no tenían trabajo. Bueno, nadie los necesitaba ya. Y muchos doctores ya no eran necesarios. Al final, vivíamos 15 años de una era dorada. Hay que decir que además todas las naciones llegaron a tener una muy buena relación entre ellos, pero sobre todo con los aliens, que hasta ese momento aún eran desconocidos. Todo esto sería así hasta que un día deciden revelar quiénes son. Justo bajando de su nave, podemos ver a uno de ellos. Su nombre es Carlin, el supervisor de la Tierra. Y su forma sería exactamente como la que describe la historia para lo que es un demonio. Gran tamaño, color rojo, cuernos, básicamente la figura clásica y cliché de lo que sería un demonio. Al menos como se había mencionado durante siglos. ¿Cómo crees que actuaría la humanidad? Bueno, a partir de aquí la humanidad descubrirá una serie de secretos que parecían inevitables. Estoy seguro que te sorprenderás con el pasar de la historia. La verdad, la serie solamente tiene 3 episodios, pero el contexto es tan interesante que me hubiese encantado verla con algo más de presupuesto. Dale una oportunidad. ¿Te imaginas que los aliens se vieran como ángeles o como demonios? Eso explicaría muchísimas cosas, ¿verdad? Sobre todo el arte y los relatos antiguos. Dale una oportunidad, te juro que valdrá la pena. Creo que se la daré. Cuando esta película es jodida. Por eso yo la vi en cine, yo vi esta vaina en el cine. Esta es una película que debe estar en toda conversación de historias alienígenas, porque retrata el miedo que muchos tenemos sobre encontrarnos vida inteligente, saber que ellos vienen. Oye, hay una cosa que yo no recuerdo. Hay una película alien, bueno, sí, todavía no estoy viendo que estoy solo, hablando solo, pero bueno, digo, terminó este video y se acabó el directo. Hay una película alien que es turbia, bajo presupuesto, yo recuerdo, que básicamente los aliens llegan a una nave que orbita Júpiter. Y nos lanzan unos 3 o 4 meteoritos gigantescos. Luego llegan a la Tierra y envían un mensaje diciendo a la humanidad que si quiere sobrevivir, le darán a la humanidad la oportunidad de tener los meteoritos con el medio que sea. Pero si los detienen, dejarán a la humanidad en paz para siempre. Para ver si somos dignos del espacio. O una o más, si era lo que yo recuerdo. Vienen a salvar el planeta de su mayor amenaza, nosotros mismos, y que siempre hemos sido el virus que lo consume todo. La historia nos coloca en la situación en la que somos visitados por una esfera alienígena de la que desciende un alien, junto con un titán metálico que representa una tecnología muchísimo más avanzada que la nuestra, en todos los sentidos.
Pronto descubrimos que el alien es Keanu Reeves. Bueno, al menos tiene la forma de Neo. Empieza a explorar la Tierra y activar unas esferas. Al parecer, nuestro planeta Tierra necesita ser salvado, ya que es una de las fuentes de vida más importantes de todo el sistema solar. Y nosotros no hacemos más que matarnos entre países, destruir los bosques, mares, el cielo y utilizar toda tecnología de la que tenemos acceso para seguir masacrando más personas y al planeta. Así que al parecer nosotros tendremos que ser erradicados por el bien del sistema solar. Esta idea realmente no es algo nuevo. Muchas veces la hemos explorado en este canal. La situación en la que el humano es el culpable de muchas de las calamidades y que la hemos hecho sangrar desde el primer Homo sapiens que pisó el planeta, tal vez nos da a entender que siempre hemos sido un problema y que no somos dignos de habitarla. Además, yo sé que muy en el fondo, cada uno de nosotros sabe que parte de ese discurso es verdad. Pero algo que me encanta de la película es cuando decidimos enfrentar su tecnología. Vaya qué escenas. Solamente por esos combates, o mejor dicho, masacres, vale la pena verla. Horror cósmico muy light para llevar en el topper. Bueno, cierto. La película es God, señores, God. La recomiendo con toda el alma. Rara, quería cerrar el listado con una película de esas que te dejan pensando durante semanas y que al final, por más feliz o triste que sea, te empiezas a replantear muchísimas cosas que considerabas de la vida. Preguntas como, ¿de verdad merecemos ser visitados? ¿Para qué? Todos hablamos de tener contacto con vida alienígena, pero ¿de verdad tenemos algo que aportar? ¿No es mejor quedarnos así? ¿O planeamos solamente pedirles cosas a los aliens? Cosas que tal vez ni nos merecemos. En la película de Arrival, 12 naves han llegado a la Tierra de más de 500 metros. Allí, una experta lingüista es requerida por el gobierno para establecer contacto con los seres que habitan dentro de la nave, una especie de cefalópodos, señores, los cuales son llamados Herapods, quienes obviamente no hablan nuestro idioma. Herapods no, setapeos son, como los llaman. Y parecen comunicarse a través de una extraña simbología. Como te imaginas, una de las dificultades de esta comunicación, antes de siquiera entablar una conversación, es el sentido de las cosas. Lo que para nosotros significa amor y paz, tal vez para ellos podría ser caos y guerra. Por lo que debemos ir con mucho cuidado con cada uno de estos procesos. Pero pronto, descubriremos que el proceso de negociación con las criaturas en realidad empezó desde hace mucho. Estos seres parecen habitar en un tiempo y espacio muy diferente al nuestro. A pesar de esto, la comunicación parece tener indicios de funcionar. Y justo cuando todo parecía cobrar sentido, la humanidad hace lo que sabe hacer la humanidad: imponer condiciones y amenazar todo lo que nos parezca extraño. Se le ordena a las naves alienígenas que se retiren cuanto antes del planeta, a pesar de que esto pudiera dar inicio a una guerra interestelar, la cual obviamente seguramente perderíamos. Este es un film magnífico, lleno de muchísimo drama, pero también de muchísimas dudas existenciales. ¿Qué papel juegan los recuerdos, los sueños, el amor y la esperanza? Tal vez los seres alienígenas son tan avanzados que entienden más allá del lenguaje. También entienden lo que sentimos, lo que añoramos, lo que tememos y lo que amamos. Tal vez la humanidad olvidó que los sentimientos son parte de lo que nos hace humanos, pero hemos olvidado todo nuestro vínculo con los sentimientos. Sin duda es una película bella que nos ofrece esperanza, pero al mismo tiempo tiene un final bastante nostálgico y te hace pensar, ¿de verdad vale la pena que nos visiten? Chicos, con esto terminamos este increíble listado que espero hayan disfrutado. De verdad, quisiera creer que todo lo ocurrido en los últimos días con las momias no sirva solamente para generar memes, sino para animar a la discusión sobre todos estos temas. En lugar de juzgar y atenernos a lo que nos dicen ciertos medios, deberíamos analizar, discutir y dudar todo el tiempo para tener nuestro propio criterio. Lo de las momias es como... sabemos que es un fraude, pero... Mira, para mí la teoría que puso Dala es la mejor. Que hace 1000 años había alguien que no tenía nada, que tenía mucho tiempo libre que hacer, hizo las momias, se lo olvidó en un sitio y ahora la gente cree que son aliens. Y ojalá incluso las decepciones no significa que debamos olvidar esta investigación. Al contrario, espero que esto ayude a que más personas, especialmente del campo científico, se unan a esta búsqueda. Miren, ya desde una perspectiva personal, yo sé que existe la vida alienígena. Digo, matemáticamente es muy probable. Y también sé que aún no tenemos ninguna prueba científica que pueda comprobarlo. Pero al igual que muchos de ustedes, mi niño interno desea seguir teniendo estas discusiones y hablar de todas estas teorías.
Y quién sabe, tal vez algunos años encontremos todas las respuestas que estamos buscando en el lugar menos pensado. Y eso es... Pero, ¿estamos seguros que estamos listos para saber la verdad de si hay alguien o de si no hay nadie? Justo lo que nos enseñan todas estas películas que te traje. Esto fue Cthulhu TV. Cthulhu TV. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Ya, por favor, ponme en la caja de comentarios si crees que hizo falta alguna película de esta temática. Y no me refiero a la típica película de aliens, sino una película que te haga pensar, dudar y cuestionarte de todo lo que al menos tenemos como preestablecido. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Y recuerda que hacemos streams hablando de todos estos temas, sí. Horror cósmico, películas y comentarios randoms del día del Carmelo. Bueno, Cthulhu TV, muchas gracias por sacarnos este vídeo. Y sí, vamos a ser honestos. Mira, por probabilidad tiene que haber vida en otra parte. O sea, que la, más bien, mira, imagínate si tuvieras la certeza de que la vida solo existe en la Tierra, sería preocupante. ¿Entiendes? Si solo fuera en la Tierra, sería muy preocupante. No, si fuera solo en la Tierra, en la galaxia, mira, preocupante pero pasable. Si fueran la única vida en todo el universo, mira, eso sería triste. Porque se quiere decir que si metiéramos la pata aquí, sí acabó todo. Y para siempre. Bueno, amigos, eso va a ser el directo de hoy. Me gustaría hacerlo mejor, más seguido, pero creo que no se va a poder. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo directo.